Integrantes de la red de profesionales de la salud se concentraron en los exteriores del Hospital de Infectología en Guayaquil para protestar en contra de la supuesta privatización en el sistema médico del país, presuntamente propuesto por el candidato presidencial Guillermo Lasso. Faltan pocos días para que culmine la campaña electoral por la segunda vuelta. Y en esta recta final se registran cuestionamientos de supuestas propuestas por parte de los presidenciables, en este caso en contra de Guillermo Lasso, en referencia al tema de la salud. Por ello, este miércoles hubo un plantón. A las personas que más necesitan, las personas pobres, de clase media y baja, igual cuando vayan a acceder a la atención, le van a cobrar. Ya el candidato banquero Lasso ya comenzó a indicar que mejoró el discurso, pero el discurso igual es privatizador. Indica que el 20% de estas atenciones van a ser para las personas que reciben el bono de desarrollo humano. Es lo que está aperturando, es una brecha de desigualdad aquí en el Ecuador. Los médicos que estuvieron en la concentración hacen diferencia de antes y ahora en la atención médica. Que rechazamos la salud privada, la salud prepagada, la salud pagada, y que estamos apoyando la salud gratuita como tal, que es un derecho de todas y todos los ecuatorianos. Estuvieron médicos, enfermeros y estudiantes. De una salud gratuita que se privatice, eso es un atraco más al pueblo. No vamos a permitir que esto pase, vamos a luchar a brazo partido, vamos a hacer cuantas protestas tengamos que hacer para que los beneficios se mantengan. Con este tipo de medidas buscan que los ciudadanos mediten el voto. Si piensan votar por el grupo del banquero, tienen que desde ahorita ya guardar los cheques. Tienen que desde ahorita guardar y tener su alcancía, porque ya los servicios de atenciones de salud, lo que son medicina, atenciones de salud, va a costar. La concentración fue en los exteriores del Hospital de Infectología en Guayaquil. Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.